predica este mensaje es tres veces convencido. Y hace unos dos viernes atrás, si no me equivoco, no el pasado ni el anterior, sino el otro, son tres viernes, hablé acerca de la primera parte del corazón de los discípulos, de cuál es la obra del Espíritu Santo. Voy a hacer un breve repaso o síntesis. En Juan capítulo 14 está la promesa del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 Jesús presenta la obra del Espíritu Santo. Son tres cosas que vamos a ver el día de hoy. Son tres puntos cardinales de donde se desprende toda la obra, todo lo que el Señor hace. Todos los detalles que Él puede hacer se desprenden de una de esas tres columnas. Es la obra del Espíritu Santo. Y quiero continuar con ese mensaje hablando acerca de la importancia de la persona del Espíritu Santo. Me quedé adormecido el brazo de tenerle tanto a mi hija en brazos. Son 10 kilos ya de mi bebé. Dice lo que estuve anotando hace unos días atrás: la venida del Espíritu Santo, de esta manera plena y abundante a la cual se refirió el Señor Jesucristo, marcaría un hito muy importante en los planes de Dios en relación con el establecimiento de su reino en este mundo. Muchas de las promesas bíblicas que encontramos en el Antiguo Testamento enfatizan el hecho de que la presencia del Espíritu Santo sería una de las características del reino de Dios en los últimos tiempos. Esto yo mencionaba hace unos viernes atrás, que mi corazón se partió en dos cuando me di cuenta, y mire que tengo años en el Evangelio, años en la iglesia, y hasta hace poquito nomás estudiando la palabra del Señor, me di cuenta que no solamente en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron acerca de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo es importante? ¿Verdad? De hecho, la historia se marca en un antes y un después de Cristo, ¿verdad? El año cero con el nacimiento del Mesías. Es algo súper trascendental en la historia de la humanidad, y fue profetizado y se cumplió. ¿Cuántos creen que se cumplió esa profecía acerca del Mesías, que iba a venir por medio de una virgen concebida ahí por el Espíritu Santo? Iba a vivir, caminar entre nosotros, iba a morir por nuestros pecados, iba a resucitar al tercer día e iba a ascender. Fue profetizado, se cumplió, todos dicen amén, ¿verdad? Pero también se profetizó acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y yo lo he escuchado mil veces, pero nunca me di cuenta de que hablaba explícitamente acerca de la obra redentora de Cristo, la cual iba a provocar un camino libre, un camino libre para que venga sobre todos nosotros el Espíritu Santo. Siempre escuché pasajes como el de Joel, como el de Ezequiel, voy a mencionar algunos ahora, de que el Espíritu Santo se derramará sobre tu generación, y todos decían amén, ¿verdad? Y la gente se emociona y llora y pide al Espíritu Santo, pero él fue profetizado. No solamente el Mesías, sino también el derramamiento del Espíritu. Y ese derramamiento solamente se podría dar con una sola forma: que venga el Hijo, que muera, que resucite, que ascienda y que lo envíe. Y eso pasó. Claro, hoy detrás de las páginas, de este lado de la historia, al leerlo decimos wow, qué lindo. Pero esto fue trascendental. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro, si no me equivoco, que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de las cosas que habrían de venir, anhelando vivirlas, anhelando caminar en ellas. Cuando Isaías profetizó, cuando Joel profetizó, cuando Ezequiel profetizó y escribía ahí inspirado por el Espíritu Santo, ellos decían wow, ¿cuándo va a pasar esto? Wow, yo quiero vivir ese tiempo. Y profetizaron el tiempo que usted y yo estamos viviendo. Y usted y yo tenemos que tomarle el peso a eso. Por ejemplo, Isaías capítulo 32, versículo 15. Vaya conmigo. Vamos a acentuar la importancia del Espíritu Santo. Gloria a Dios, qué lindo, qué precioso es el Espíritu Santo.
32, versículo 15. Dice: hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. El 16, si quiere enamorarse más de esta promesa: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y ahí puede seguir leyendo para enamorarse aún más de la promesa del Espíritu Santo. Vamos al libro de Isaías. Estamos en el libro de Isaías. Vamos al capítulo 44, versículo 3. 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, con mayúscula, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Lea el 4. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Wow. Fue prometido y se cumplió. Tenés que salir esta noche con un corazón tan agradecido, con un corazón completo y lleno de gozo de que el Espíritu Santo, que fue profetizado, vos lo estás viviendo. Vos y yo lo vivimos. Vamos a otro pasaje. Ezequiel 39. Ezequiel 39. Vamos a afirmar esto. Y así tengo muchos pasajes, no les voy a dar todos porque si no estamos hasta fin de año. 28 al 29 del capítulo 39 de Ezequiel. Dice: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Si vos lees con atención el versículo 29, es demasiado profundo. Dice: ni esconderé más de ellos mi rostro. Rostro. En tu DNI, en tu cédula de identidad, DNI en Argentina, en tu cédula de identidad no está tu pie, ¿verdad? ¿Qué está en tu cédula de identidad? Tu cara, tu rostro. De hecho, cuando te vas a sacar la foto, te dicen: sáquese el anteojo, ¿verdad? Te sacas el anteojo. Algunos te dicen inclusive: sáquese la barba, ¿verdad? Porque si no, algunos parecen talibanes y da miedo, ¿verdad?, ver ahí su cara con barba. Entonces, se puede reconocer a través de tu cédula de identidad, por más que tengas unos kilos de más, ¿verdad?, ¿quién sos? Porque se ve tu rostro. Acá dice: no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Me cuesta conocer a Dios. A partir de que tengas el Espíritu Santo, ya no. No tiene que costarte, porque tenés al Espíritu Santo. Mastique eso despacito. Deguste, como hablamos en otra prédica, deguste, pruebe, saboree la palabra de Dios. Joel 2:28, un pasaje conocido. Conocido este pasaje, lo escuché mil veces. Después de Oseas, tenemos a Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. Este pasaje es el favorito de muchos. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles días? Los que iba a mandar el maestro. Los que se iban a desatar a partir de la venida del Espíritu Santo. Ah, es importante el Espíritu Santo, hermano. Y esta noche tenemos que salir con la necesidad de pedirlo, con la necesidad y la conciencia de que lo tenemos. Y si lo tenemos, tenemos que avivar su presencia en nosotros. Y finalmente, Juan el Bautista anuncia dos cosas. Número uno, Juan el Bautista preparó el camino al Señor, ¿sí o no? Anunciaba acerca del Mesías. Y en un momento, en Marcos capítulo 1, versículo 8, está registrado eso. Dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Hay otro pasaje en la Biblia que dice: viene uno detrás de mí, yo le bautizo en agua a ustedes. La gente confundía a Juan con Jesús. La gente pensaba que Juan, tan íntegro y con un mensaje tan poderoso, la gente pensaba que Juan era el Mesías. Ustedes y yo tenemos que comprender eso. Pensaban, por el mensaje poderoso que él tenía, que él era el Mesías. Estaba ungido, estaba tremendo Juan, y predicaba el mensaje, y se acercaban los tránfugas ahí, los ladrones, y decían: ¿qué debemos hacer? Dejen de robar. Los que pedían impuestos de más venían y le decían: dinos, ¿qué hacemos para ver el reino de los cielos? Dejen de pedir de más. El que fornica, no fornique más. El que adultera, no adultere más. El que miente, no mienta más. Y la gente estaba ahí, perpleja, atónita, escuchando el mensaje de Juan. Y Juan se dio cuenta de eso. Y en un momento aclaró algo y preparó un camino ahí, una expectativa para todos los que estaban, diciendo: hey, yo les bautizo en agua a ustedes. La gente estaba así: wow, qué mensaje, qué poder. Pero viene uno detrás de mí, dice Juan, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Yo los bautizo en agua. Pero él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Madre mía. Juan, considerado un profeta. Jesús dijo: no se ha levantado uno mayor que él. Y Juan anuncia, prepara el camino para el Señor y anuncia la venida del Espíritu Santo. No, hermano, prepárese. Prepárese, porque cuando Dios habla a su pueblo, Dios quiere generar algo en el corazón de su pueblo. Y Dios, no tengo la menor duda, quiere generar en nosotros una búsqueda mayor, una conciencia mayor del Espíritu que ya habita en nosotros. No tenés que pedirle que venga a habitar en vos, ya habita, ya está. Tenés que desear conocerlo. Tenés que desear intimar con él. Él es una persona. El maestro les dice en Juan capítulo 16, que es la base de este mensaje: os conviene que yo me vaya. Pero Señor, ¿cómo que me conviene que vos te vayas? Los discípulos no entendían esa frase, porque habían decidido por él, habían abandonado todo por seguir a Cristo. Mateo el publicano era rechazado por sus hermanos judíos, pero amado por los de Roma, por el imperio romano, porque les cobraba impuestos. Ser publicano en aquel tiempo era ser la lacra de la sociedad, pero por lo menos estaba
congraciado con el imperio romano. Tenía riquezas. Estaba bien acomodado Mateo. Y decidió darle la espalda al imperio romano para seguir a Cristo. Entonces, pobrecito, por lo menos tenía gracia con los romanos y no le importó quedar mal con ellos y seguir estando mal con los judíos, que no le perdonaban ser un apuñalador, ser un traidor a la patria. A él no le importó nada. Él lo dejó todo por seguir a Cristo. ¿Y cómo es que Cristo ahora le dice: te conviene que yo me vaya, Mateo? Pedro había hecho la pesca milagrosa. Era el día para comenzar una empresa impresionante en toda la región. Jesús: mira, yo voy a bancar tu ministerio, yo voy a dar el diezmo de todo lo que vos me das. Jesús, vos hacés que yo cada vez que pesque, pesque milagrosamente, y yo voy a bancar tu ministerio, Señor. Amén, ¿verdad? No. Vendieron seguramente todo ese día lo que habían pescado en la pesca milagrosa, y dejando sus redes lo siguió. ¿Cómo es? ¿Entiende usted esto? ¿Cómo es que ahora el Mesías les dice: les conviene que yo me vaya? ¿What? ¿Cómo? Es lo mismo que yo les diga a mis hijos: chicos, les conviene que yo me vaya. ¿Qué, papá? ¿Verdad? Una locura lo que me estás diciendo, papi. ¡Wow! Mi hijo va a llorar, ¿verdad? Mi bebé, mi hija Dana, que está acá al frente, va a llorar. Mi papá me dijo que se va, ¿verdad? No concibo la idea de una vida sin tu presencia. Escuche. No concibo la idea de seguir caminando el resto de mis días sin tu persona. Es imposible. Pedro le dice: ¿a quién iremos si no a ti, Señor? Lo hemos dejado todo por ti: casas, padres, madres. Lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Cómo es que ahora nos estás diciendo que nos conviene que vos te vayas? Y ellos no podían salir de ese lugar de tristeza. Eso mencioné en la prédica pasada. Ellos no podían salir de ahí. El Señor les dice: les conviene que yo me vaya, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde me voy, sino que sigue preguntando por qué me voy. Están tristes porque me voy, pero ninguno me pregunta a dónde me voy, para qué me voy, qué va a generar el hecho de que yo me vaya. Y no pueden preguntar eso por la tristeza que gobierna su corazón, porque sienten que los voy a abandonar. Por eso en el capítulo 14, cuando Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo, les dice: hey, yo no les voy a dejar huérfanos. ¿Quién es huérfano? ¿Quién es huérfano? Aquella persona que no tiene papá ni mamá, ¿sí o no? Que no pertenece a ningún lugar, que no tiene identidad. Papá me dejó, mamá me dejó. Huérfano. Y Jesús sabía de qué manera sus discípulos dependían de él. Jesús sabía cómo los discípulos lo miraban. Y los discípulos dependían de Jesús como un hijo depende de su papá. Y los discípulos literalmente sentían que iban a quedar huérfanos. Por eso Jesús les dice: ya no les voy a dejar huérfanos. El capítulo 16: les conviene que yo me vaya. Menos mal que el Señor no se mueve por nuestras emociones, ¿verdad? Porque si se movía por las emociones de los discípulos, se quedaba. Pero Jesús, nuestro Dios, no se mueve por emociones. Él se mueve por convicciones. Él sabe bien lo que tiene que hacer y lo va a hacer. Y va a obrar a nuestro favor. Presta atención, hermano, porque esto es tremendo. Si no me voy,
el Consolador no vendrá a vosotros. La verdad es que solo les anunció la venida del Espíritu Santo, el Consolador, sin darles más detalles de la labor que Él realizaría en ellos. Pero nosotros que vivimos de este lado de la historia, sabemos la indescriptible bendición que el Espíritu Santo ha traído a las vidas de los creyentes en todos los tiempos. Es evidente que si Cristo hubiera permanecido en la tierra, su presencia corporal estaría confinada a un solo lugar, mientras que el Espíritu Santo no está limitado por un cuerpo. Y siendo omnipresente, puede estar en el corazón de todos los creyentes al mismo tiempo. En este instante, el Espíritu Santo está en el corazón de todos los que estamos acá, escuchando la palabra, de todos los que están escuchando la palabra a través de las redes sociales. Y el Espíritu Santo está obrando de una manera determinada, precisa, especial en el corazón de cada uno. Es el mismo mensaje, pero el Espíritu Santo lo está llevando a tu corazón y a tu mente en la manera que vos estás necesitando recibirlo y escucharlo. No, es una locura. Tenemos que enamorarnos de la obra del Espíritu Santo porque es algo tremendo. Y ahora lo estás viviendo. Pero yo no siento nada. Tranquilo, vamos a hablar de eso ahora. Yo no siento nada, hermano. Yo no siento ganas de llorar. Yo no siento escalofrío, no siento electricidad, no siento fuego, no siento nada. No se trata de sentir. Tranquilo, sigamos escuchando, escuchen. Estamos siendo edificados por la palabra del Señor. La ausencia física del Señor, la ausencia física de Cristo, nos ayuda a crecer en la fe de una forma mucho mayor que si todavía estuviera a nuestro lado. Para los apóstoles, la presencia del Señor con ellos les ofrecía un marco de seguridad, de confort, que les impedía avanzar más en su fe. Solo tenemos que ver cómo después de la partida del Mesías, ellos crecieron de una manera asombrosa, mostrando más conocimiento, más esperanza, mayor celo y valor que mientras Cristo estuvo con ellos. El trabajo del Espíritu Santo, como es anunciado en Juan capítulo 16, es convencernos. Anote con mayúsculas si está anotando, o anote en su mente así: convencerme. Convencernos. No es sentir, es saber. No es emocionarme, es estar convencido. No es yo pienso, yo siento, no, es yo sé. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. No sé contra qué estás luchando. No sé contra qué estás batallando en tu casa, en tu vida personal, en tu familia. El Espíritu Santo quiere que estés convencido, convencida acerca de su obra a tu favor en esa área. No va a ser fácil. No va a ser de la noche a la mañana. Porque nos hacemos fuertes en batalla, dice Hebreos capítulo 11, hablando de la fe. ¿Por qué pico tanto sufrimiento? ¿Por qué estoy sufriendo tanto, Señor? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué duele tanto? Porque está siendo fortalecido. Está siendo fortalecida en tu fe. Por eso cuesta tanto. Cada uno acá tiene un monte. Cada uno acá tiene un gigante al cual le mira y dice: no, es imposible. Y Jesús dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, hablando del potencial de la fe que debe crecer, le dirías a la montaña: córrete, sal de ahí, y va a salir de ahí, se va a correr. Hablando de lo imposible. Y quizás muchos hoy tienen un imposible. Y es imposible ese gigante, ese monte, te hace sentir de muchas maneras. Y quizás todo el sentimiento que trae a tu corazón es contrario a la fe.
y te cuesta seguir, y te cuesta caminar, y te cuesta orar, y te cuesta crecer. ¿Por qué cuesta tanto? Porque Dios te está fortaleciendo en medio de tus batallas, en medio de tus peleas, de tus guerras. Él te fortalece. ¿O acaso te pregunto algo? ¿O acaso sos el mismo que el año pasado? ¿O acaso sos la misma que el año pasado? ¿Acaso sos el mismo de hace 5 años? No sé cuándo conociste al Señor y cuándo te decidiste a seguirle a Él. Analiza tus días, analiza los años pasados, y te vas a dar cuenta si caminaste en Cristo, si te decidiste de verdad por Él. No sos la misma persona que ayer. Hoy tenés un poco más de fe, hoy tenés un poco más de conocimiento, hoy tenés un poco más de madurez, hoy tenés un poco más de determinación. Ah, no soy el mismo de antes. Que cobre ánimo tu corazón, hermano. Que cobre ánimo tu corazón, hermana. No sos la misma persona que ayer, y eso se debe a la obra del Espíritu Santo. Que en medio de tu debilidad, en medio de tu escasez, Él proveyó. Él te convenció. Muchos, quizás muchos están conmigo acá. Hay veces que abro mis ojos y veo de lo que estoy rodeado, y veo la familia que tengo, y digo, ¿cómo llegué hasta acá? Si muchas veces hice todo al revés para no merecer todo esto. Número uno es misericordia, claro que sí. Número dos es gracia, claro que sí. Y número tres es una persona que está con nosotros todo el tiempo, que nos convence. Y que en medio de todo nuestro caos, debilidad, tormenta, nos dice, un paso a la derecha, otro pasito así, chiquitito a la derecha, uno para adelante, otro a la derecha, nos guía. Nos dice con amor y con ternura qué tenemos que hacer cuando estamos perdidos. Nos convence. Nos trae con cuerdas de amor. El Espíritu Santo es precioso. Primera de Timoteo, capítulo 1, 12 al 14. Fíjense la expresión que utiliza el apóstol Pablo con su discípulo Timoteo. Primera de Timoteo 1, 12 al 14. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos da un mensaje de esperanza a todos nosotros y nos habla acerca de una gracia inmerecedora que nos trajo a un lugar inmerecido. Pero Dios no nos puso acá para que andemos sufriendo en la vida cristiana. Cuando le preguntamos a los hermanos, hermanos, ¿cómo se sienten? Hermana, ¿cómo está en la lucha? Hermano, uff, cuesta. Hermano, ¿cómo te sentí? Estamos ahí en la lucha, ¿verdad? Y está bien, si lo dices de verdad, está bien, pero si ya es un cliché y te acostumbras a decir eso y nunca me decís en victoria, hermano, con la gracia del Señor, triunfando, a pesar de todo, acá estamos. No, siempre desde el lado negativo, ¿verdad? Y pobrecito de mí. Tú tenés que comprender, y yo tengo que comprender, que el lugar donde estamos ahora es inmerecido, pero estamos acá, estamos.
Decí conmigo, acá estoy. Decí otra vez, acá estoy. No me refiero a más que vencedores. No me refiero a la silla donde estás sentado. Hablo del Espíritu. Acá estoy. Sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y debo crecer. Debo seguir. Debo avanzar. Y solamente voy a lograr eso con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se resume en tres columnas. Versículo 8 al 11 del capítulo 16 del libro de Juan dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres obras: convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio. Convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio. Estas tres columnas las obra todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estás acá en este instante, en este momento, porque Él está obrando estas tres columnas. Te convenció de pecado. Cuando te convence de pecado, reconoces que necesitas del perdón, de la gracia del Señor. Me encanta la palabra convencer, porque nos quita del lugar de la emoción. Le voy a explicar por qué. Porque cuando usted y yo pecamos, ¿cuántos siguen pecando a pesar de haber decidido por el Señor? Tendríamos que levitar, ¿no? Todo nuestro cuerpo tiene que levantarse. No alcanza una mano. Todos pecamos. Yo sigo fallando. Ahora, no utilicemos esta frase para seguir pecando, ¿verdad? Ahora todos seguimos fallando y no quiero. El apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos: lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, eso no hago. ¿Vieron ese sticker de WhatsApp? ¿Cómo hacer todo al revés? Ese manual. Es un sticker así de un niño que está leyendo cómo hacer todo mal. Eso muchas veces es el sticker de nuestra vida. A pesar de conocer la palabra, somos gente dura, gente que pelea con el orgullo, la soberbia. Yo no sé, los matrimonios que están acá ahora seguramente son más santos que los demás. Pero cuando recibo gente en consejería, hermanos, el gran problema es: no me pide perdón cuando falla. El esposo se queja de eso y la esposa se queja de eso. Y la esposa no le va a decir perdóname, le va a regalar, le va a hacer masaje, le va a hacer de todo, pero no le va a decir perdón. Y tu esposo no quiere que vos le des masaje, le regale una remera, una entrada a la cancha de Cerro, que ahora clasificó a la Libertadores, gloria a Dios, ¿verdad? No quiere eso. ¿Sabes qué quiere tu esposo, hermana? Que le pidas perdón, que le digas así, mira, perdón. Y no la gran clásica que todo el mundo hace: te pido perdón por si hice alguna cosa mala en algún momento que te ofendió. No, señor, vos sabés bien lo que hiciste. Te pido perdón por haberte ofendido con tal palabra que dije. Y ahí se comienza a sanar la cosa. Y vos, varón, lo mismo. Mi amor, te pido perdón por haberte juzgado mal. Perdón. P-E-R-D-O acento N. Cinco letras que resumen una sola palabra, ¿verdad? Cinco letras. Perdón. Cuesta demasiado. Ya más de una hora tiene que ser convencido de pecado, ¿verdad? Por ser un orgulloso, orgullosa, soberbio, soberbia. Ya más de uno le codea hacia la esposa: tranquilo, porque hoy el Señor nos está hablando
Hoy el Espíritu Santo te va a convencer de pecado y va a tener que pedir perdón. Y te van a hacer pedir perdón. Porque no está en la emoción. Ay, yo no siento de pedir perdón. No, no, no. Él te convence, pues. Te convence. Lo hace. Es su obra. ¿Sabe la cantidad de hombres duros? Quizás más de uno acá está siendo representado por lo que estoy diciendo. ¿Sabes cuántos hombres duros vi acá llorando en la presencia de Dios? Puede decir, no, no puede. ¿Qué? Si le conoció a Dios, evangelio ahora, pastor, pastores ahora. ¿Cómo ve el borracho, el que le pegaba a su mujer? Sí, ese. Está arrepentido, tenés que verle ahora, evangelio, ahí se pone el traje, todo va a la iglesia. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién hace semejante obra? El Espíritu Santo. Un iracundo era. Gritaba, le gritaba a su esposa, le gritaba a sus hijos, le castigaba con, pero con agresividad. El tipo cambió una lechuguita ahora, hermano. ¿Le lavaron la cabeza en la iglesia? Sí, le lavaron la cabeza. El Espíritu Santo lo hizo. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él puede derribarnos. Solamente Él. Y Él está en toda la tierra ahora. Escuche esto porque esto es tremendo. En este instante está en este lugar, obrando, convenciendo de pecado, convenciendo de justicia, convenciendo de juicio. Y en este instante está en Medio Oriente, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. En este momento está en Norteamérica, fluyendo, obrando, convenciendo de pecado, convenciendo de justicia, convenciendo de juicio. Es grande, es impresionante, es extraordinario, es elemental, es algo que necesitamos en nuestra vida y somos privilegiados de vivir este tiempo. Él nos convence. Cuando te convences, te pones de acuerdo y asumes la verdad de Dios. Y comienza Dios a restaurarnos a su imagen. Quiere convencernos, no hacernos sentir pecadores. Cuando usted y yo fallamos, nos cuesta pedir perdón al Señor, ¿verdad? Nos sentimos mal. Encima le fallamos en la misma área de siempre, no cambia. No sé si a usted le pasa o si alguna vez oró como yo oré: Señor, que pucha, por favor, permitime fallarte en otra área, no en la misma, porque me humilla, me avergüenza fallar en la misma. Hay un vómito ahí, ahí piso, y vengo caminando y veo que el vómito está ahí, y ahí piso de vuelta, y es humillante, pero no te das cuenta que está el vómito ahí, no te das cuenta que es la misma área. Sí, que le fallo ahí. Es la misma. Y la primera vez es fácil recibir el perdón del Señor. Aleluya, era un pecador indigno. Pero conocemos la palabra, venimos a la iglesia, tenemos 4 años ya de convertido y ya nos pesa. ¿O no? Ya nos pesa. Fallarle al Señor nos pesa. Y ahí viene la culpa, el sentimiento de culpabilidad. Ahí viene el remordimiento. Remordimiento. Mi entendimiento está siendo triturado, atormentado, porque le fallé al Señor. Es lo mismo de siempre, ya no tengo ganas de pedirle perdón. Y ya me avergüenza pedirle perdón por lo mismo. Y ya no tenés ganas de venir a la iglesia. Ya faltás al grupo hogareño. Ya faltás a un culto por la culpabilidad que te invade. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Nadie me chismoseó de la vida de nadie. Eso pasa con todos. Entonces la obra del Espíritu Santo, ¿sabés cuál es, hermano, hermana? Es convencerte. El Espíritu Santo te toma, te habla y te dice: fallaste. Sí, Señor, te fallé. ¿Estás arrepentido? Sí, Señor,
Yo soy quien te conduce al arrepentimiento. Yo soy quien te convence de pecado. ¿Verdad que vos no naciste para hacer eso? No, Señor, no nací. ¿Verdad que soy todo lo que vos necesitas? Sí, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Bien, levántate. Camina. Sigue adelante. Avanza. Cree. Toma decisiones. Sal de ese lugar. Y te imparte una convicción. ¿Sabes por qué estás acá hoy? Porque en algún momento Él te impartió una convicción. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque es la nueva naturaleza, pues. Vos no sabías muchas de estas cosas. No tenés mucho conocimiento de la palabra, quizás. Pero ya lo vivís, porque es algo natural. Vino un hombre con su mujer hace unos días y estaba quebrantado él, y estaba desanimado porque demasiado débil, y le falla, y estaba sin conflicto, y me decía, y mi esposa orgullosa, pastor, pero yo también soy orgulloso, pastor, y yo no sé cómo hacer porque me siento mal. Y yo me empecé a reír ya, ¿verdad? Yo le empecé a mirar y me reía. Y dice, porque yo quiero caminar con el Señor, yo quiero serle fiel al Señor, yo quiero que mis hijos vean un buen ejemplo en mí, pero me cuesta, pastor, me cuesta, pero yo quiero salir adelante, pastor, y estoy desesperado porque no conozco mucho la palabra, y a veces quiero llamarle a medio mundo, pero no quiero molestar, pastor, ¿qué puedo hacer, pastor? Pastor, 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 estaba desesperado. Y yo le miré y le dije, bienvenido, le dije, y me miró así, ¿qué peor le pasa a este? Yo le estoy hablando casi llorando y me sonríe, ¿verdad? Y le dije, bienvenido, bienvenido, bienvenido. El Espíritu Santo está orando en vos. Me miró así. Todo lo que vos me estás diciendo, todo lo que vos me estás expresando, es algo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón, porque eso no viene de vos. Eso no puede venir de tu corazón. Por culpa tuya, en todo caso, casi se separan. Por culpa tuya, en todo caso, tus hijos han sufrido mucho. ¿Sí o no? Sí, pastor. Pero ahora vos querés cambiar eso, ¿verdad? Sí, pastor. ¿Y quién te dijo a vos que vos necesitas cambiar? Y no sé, pastor, pero no quiero ser igual. Yo no conozco la palabra, pastor. Yo no sé mucho de la Biblia y me desespera que no conozco mucho y no sé qué hacer a veces. Sin conocer, ya lo estás viviendo. Porque es algo del Espíritu. Y lo viven aquellos que son hijos de Dios, los que nacen de nuevo. Por eso tenés que ponerte contenta, contento hoy. De que no querés vivir una vida pecaminosa. Y eso no viene de vos. Eso viene del Señor. Acá hay gente que de nacimiento escuchó la palabra de Dios. Y a veces los que nacemos en la iglesia nos cuesta comprender que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, y no que papá y mamá nos metieron en la iglesia desde chiquitos. Nos convence de pecado. Anote ahí para leer en su casa Isaías 53:3-6, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, y el único que puede convencer de eso es el Espíritu Santo. Por eso yo me sigo emocionando, y usted tiene que emocionarse, hermano, hermana, cuando el pastor hace el llamado, cuando el pastor dice, yo quiero orar ahora y quiero dar la oportunidad a gente que quizás está escuchando este mensaje por primera vez. Usted ya tiene que frotarse las manos así, prepare el pañuelo para emocionarse, para aplaudir. Porque en ese instante, mientras el pastor está invitando, el Espíritu Santo está convenciendo de pecado a toditos.
Y cuando la gente pasa, por eso se produce algo especial en el ambiente espiritual. La gente pasa y mucha gente llora, se conmueve. Y muchos pasan llorando. Gente que no conoce a Dios pasa llorando. ¿Sabes quién está orando en ese momento? El Espíritu Santo. Lo necesitamos. Juan capítulo 3, 16 al 21, lea en su casa. Habla claramente del contraste entre los que prefirieron más las tinieblas que la luz. El beneficio que tienen aquellos que caminan en la luz. Son expuestos ante la gracia de Dios y pueden crecer, salir del lugar de oscuridad. La segunda obra del Espíritu Santo es convencernos de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice Jesús. Cuando Jesús resucitó, Jesús mandó a los que le habían visto glorificado en su cuerpo glorificado, les dijo: vayan a avisar a los discípulos que voy a encontrarme con ellos. Y en una reunión, cuando ya los discípulos estaban ahí reunidos diciendo: hey, resucitó, sí, nos avisaron, vos te avisaron también, sí, vos sabés que dijeron ahí que lo vieron caminando por Emaús y nos avisaron y nos dijeron que nos reunamos porque él viene a nuestro encuentro. ¿En serio que viene a nuestro encuentro? Sí, Tomás estaba ahí y decía: no puede ser, no, yo no creo. No, es imposible. Si lo vimos ahí crucificado, lo vimos ahí cuando la lanza lo traspasó, lo vimos. Es imposible, no puedo creer. Como te pasaría a vos, me pasaría a mí. Y Jesús entra, apareció el Señor ahí de repente, y los discípulos ahí con espanto, me imagino la emoción y el terror que quizás habrán tenido. Wow, ¿verdad? El Mesías, no puede ser, sí es Él, es su rostro, sí es Él, es su cabello, sí es Él, su ropa y todo, su forma de vestir, sí es Él. Y cuando les habló, sí es Él. Y Tomás estaba ahí y Tomás pensaba dentro suyo: si metiere mi mano en su costado, voy a creer. Y Jesús, en su misericordia, en su gracia, sabía el corazón, conocía el corazón de los discípulos. Y sabía que Tomás necesitaba de eso para creer. Entonces se acerca y le dice: Tomás, mete tu mano en mi costado. ¿Verdad? Se va, se acerca, los discípulos así mirando. Mete la mano en el costado. Imagínese el rostro de Tomás ahí, blanco, no sé, pálido. Y saca la mano. Este es Jesús. Jesús le mira y le dice: ¿crees ahora? Porque han visto tus ojos y han palpado tus manos. Y ahí manda: bienaventurado el que no vio y creyó. Pobrecito Tomás ahí, ¿verdad? Ya se perdió esa bienaventuranza. Bienaventurado significa tres veces feliz, y otro significado: digno de envidia. Digno de envidia el que no vio y creyó. Tres veces feliz el que no vio y creyó. ¿Qué significa convencerme de justicia? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Tomás, cada vez que entres en crisis, no puedo aparecer yo, me está costando creer, me cuesta creer, me cuesta demasiado creer. ¿Será que Dios va a cumplir su promesa conmigo? Tomás, dale, mete tu mano en mi costado. Ah, sí, Dios va a cumplir su promesa conmigo. No puede venir el Señor de vuelta: mira mis manos, ¿ahora crees? Sí, ahora creo, Señor, gracias por mostrarme tus manos traspasadas por los clavos. No me van a ver más. Me voy. Pero el que viene va a tomar de lo mío. El que viene les va a enseñar un montón de cosas. Hay cosas que ahora no les puedo contar porque no las van a saber sobrellevar. Pero Él, cuando venga, les va a contar cosas que yo no le puedo contar ahora. Y Él les va a convencer de justicia. ¿Sabes qué? Cuando vos y yo pecamos,
Necesitamos ser convencidos de pecado. Y una vez que somos convencidos de pecado, necesitamos ser convencidos de justicia, vez tras vez. No solamente la primera vez que escuchaste el mensaje del Evangelio. Vez tras vez. Convencerme de justicia. Aleluya. Convencerme de justicia es comprender lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Busque ese pasaje conmigo porque es tremendo. Esto es convicción de justicia. Esto es la obra del Espíritu Santo. Convicción de justicia. Capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Si terminaba ahí ese versículo, hermano, estábamos todos fritos, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Punto y coma. Y si alguno hubiere pecado, esto es convicción de justicia. Te convence de que fuiste justificado. Te convence de que fuiste comprado por precio de sangre. Te convence de que vos valés la sangre del Cordero. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando vos le fallaste al Señor, te va a pasar después de esta reunión quizás. Te va a pasar de luchar contra la misma debilidad de siempre. Y cuando eso pase, escúchame bien, así como el Señor les dijo a sus discípulos, les estoy avisando para que cuando ocurra se acuerden. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te estoy avisando para que cuando ocurra te acuerdes de la obra del Espíritu. Él no te deja tirado. Él no se espanta por tu pecado y tu debilidad. Ay, qué pecador, ay, qué asco. Ay, yo que soy el Espíritu Santo, yo soy demasiado santo. Qué asco este pecado, me voy. Lo voy a dejar al baterista este, a Ivy, porque demasiado pecador es. Demasiadas veces me falló. ¿Sabes qué no? No se espanta. Te convence de pecado y te da identidad. La sangre del Cordero se derramó en la cruz por causa de tus pecados y te hace mirar a Cristo. Convicción de justicia te hace recordar el sacrificio de Cristo, porque vos no te vas a levantar porque hubo tener un propósito y por tu propósito te levantás. No, vos te vas a levantar otra vez por el propósito que Cristo tiene para vos. Es muy diferente. No te levantas otra vez porque yo tengo muchas metas que cumplir, muchos sueños que cumplir. No estoy hablando de eso. Vos vas a decir: me levanto por la fuerza del Espíritu Santo para cumplir con la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Para eso me levanto, porque la convicción de justicia te enfoca en Cristo. Te enfoca en la sangre del Cordero. Hermano, hermana, cuando le falles, recordá: no vale la pena que me quede tirado en este momento. No vale la pena que me quede tirado en este pozo. Tengo que levantarme otra vez, porque Cristo derramó su sangre por mí. Le costó demasiado como para que yo ahora me quede tirado en este lugar, en este pozo. Y si estoy en este pozo, Él me va a sacar de acá. Y si Él me deja un tiempo acá, voy a aprender cómo huele este pozo. Voy a aprender lo que se sabe en este pozo. Y cuando salga de él, voy a odiar estar en él. Voy a desear con todo mi corazón no volver nunca más a ese lugar. Y voy a ver a otros que están en ese pozo y los voy a sacar de ahí. Porque sé cómo se siente el pozo. Sé cómo sabe, cómo es el gusto de ese pozo. Lo horrible que es estar ahí. Y salgo de ese lugar y me levanto. Lea en su casa Judas. Judas tiene solamente un capítulo. Lea los versículos 24 y 25. Lea Zacarías capítulo 3 en su casa.
Zacarías capítulo 3. Aleluya. Él me convence de pecado. Él me convence de justicia. Y por último, Él me convence de juicio. Dice, convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convicción de juicio nos recuerda la derrota de Satanás. Tiene que ponerse contento ahí. Porque seguramente la voz del infierno en tu debilidad, en la crisis que estás pasando, en el pozo en el que sentís que estás, la voz del infierno se hace muy fuerte. En nuestros problemas, tormentas, en nuestras cuevas, cuando nos encerramos, cuando nos escondemos de Dios por causa de nuestros pecados, por causa de cosas inclusive externas a nosotros, pero que nos afectan tanto, y nos metemos en cuevas, en esa cueva, en ese pozo, la voz del infierno se hace fuerte. Las tinieblas comienzan a operar. Y es por eso que necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Para que en medio de todas las mentiras que el infierno mete en tu mente y en la mía, en medio de todos los mensajes que claramente vienen para derribar nuestra fe, nosotros podamos decir: yo sé en quién he creído. Sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Mi tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Convicción de juicio. En convicción de juicio, por ejemplo, el Espíritu Santo te va a recordar Colosenses 2:14 al 15. En medio de todas las mentiras, en medio de esa batalla, cuando empezás a desistir de la fe, cuando pareciera ser que el infierno se va a salir con la suya en tu familia, en tu casa, con tus hijos, hay una esperanza. El Señor te convence de pecado porque no estás creyendo como deberías creer. Te convence de justicia, te enfoca en Cristo. Encontrás esperanza. Y cuando el infierno viene y te dice: eso no va a pasar, porque ¿no ves acaso todo lo que está ocurriendo con tus hijos? ¿No ves todo lo que está pasando en tu familia? ¿Cómo es que seguís creyendo? ¿Cómo es que seguís intentando? En medio de todo eso, el Espíritu Santo te convence de juicio también. Y te recuerda que ese mentiroso que te está mintiendo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 al 15 dice: anulando el acta del pacto que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió, se fue al infierno, hermano querido, y hizo desastre. Descendió a lo más profundo, dice la palabra. Sorprendió a todos los demonios, a todo el infierno, en medio de su fiesta y su banquete, porque el Hijo de Dios había muerto en la cruz. Y Jesús apareció con su luz admirable ahí. Los torturó, hermano. Los exhibió públicamente. Satanás decía: acá esta acta dice que ella me pertenece, que él me pertenece, que sus hijos me pertenecen. Dame esa acta. No te voy a dar esa acta. Dame esa acta. Hay una cláusula ahí.
El sacrificio debe ser perfecto y el sacrificio ha sido perfecto. Y tomó esa acta que nos era contraria, la clavó en la cruz. Todo lo que Satanás quería hacer en tu contra para destruirte, toda la autoridad que Satanás tenía en tu vida para hacer lo que él quería, Jesús tomó eso, tomó ese papel, ese documento, y lo quebrantó con su sangre. Lo clavó en la cruz, ¡pum! Y despojó a los más poderosos del infierno junto con Satanás. Cuando dice principados y potestades, se refiere a las jerarquías más fuertes del infierno. ¿Sabes qué hizo Jesús con ellos? Los despojó, les quitó poder. Así que deja de pensar, hermano, hermana, que esto es una lucha del bien contra el mal y vamos a ver quién triunfa. No, señor, esto no es Star Wars, esto no es el Señor de los Anillos, esto es la victoria de Cristo asegurada en la cruz a tu favor. Y el Espíritu Santo te lo recuerda en esta noche, que tenés la victoria y que Él va a cumplir su propósito en vos. Lo va a hacer a pesar de vos, a pesar de mí, Él lo va a hacer. Así que cuando venga el infierno a atormentarte, memorízate Colosenses 2, 14 al 15. Memorízate y proclama eso sobre tu casa. Yo te iba a decir algo, hermano, ninguna brujería, ningún pacto en tu contra, ningún trabajo de maldición. Mucha gente le tiene miedo a los brujos, le tiene miedo a la santería, le tiene miedo. Ay, están haciendo payé contra mí. Nada, nada de eso va a prosperar en tu contra, y pelearán contra ti y no te vencerán, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Pelea la buena batalla. Pelea. El Espíritu Santo esta noche nos dice: pelea, pelea, pelea la buena batalla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no es por fuerza, es por el Espíritu. Y las armas que el Espíritu da son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que pensás que no se puede derribar en tu familia? Y si te digo que sí se puede con el Espíritu Santo, ¿qué me vas a decir? Pero para eso, esta noche quiero hacer algo contigo. Quiero que le pidas junto conmigo al Espíritu Santo que te llene. Y no hablo de sentir. Quizá no vas a sentir nada, quizá vas a sentir todo. Le vas a pedir que te llene. Le vas a pedir que te inunde. Le vas a decir que lo necesitas. Le vas a decir que querés cumplir con su voluntad, que te hable. Le vas a pedir que limpie tu mente de incredulidad. Le vas a pedir que limpie tus oídos. Le vas a pedir que ponga en tu boca palabras correctas. Ya deja de pronunciar palabras de queja y comenzá a pronunciar palabras de verdad hacia tu familia, palabras de verdad hacia tus hijos, palabras de verdad. Comienza a luchar con la fuerza del Espíritu, porque Él está obrando a tu favor. Cierra tus ojos ahí, porque Él está en este lugar. Aleluya.